muchísimo gusto saludarte, querido Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Porque si uno ve, Juan Carlos, lo que están haciendo los productores agrícolas de Sinaloa y del sur de Sonora, pues parecería que son unos salvajes que están tomando el aeropuerto y están tirando el producto. Pero el asunto es muchísimo más complejo, mucho más relevante. Por eso te agradezco mucho que me tomes la llamada. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, David, y con el gusto de estar en tu programa y hablar un tema muy sensible, ya que con los alimentos no se juega. Y si hablamos de narrativas de que México iba a lograr en ese sexenio la autosuficiencia, la seguridad alimentaria, en los hechos no es así, en virtud de que solamente se está apoyando, y qué bueno, al pequeño productor, pero se olvidan del mediano y gran productor, que es el que abastece el mercado mexicano, principalmente de maíz, trigo y sorgo, y que ahora se han visto afectados, ya que los últimos 3-4 años de este sexenio, pues le había ido bien al gobierno porque no necesitaba apoyar, ya que los precios favorecieron a los productores, pero ahora nos encontramos en otra situación en virtud de que los precios de los commodities han bajado, la apreciación del tipo de cambio, que tanto este gobierno habla de un éxito, a los productores no es éxito, claro, en virtud de que esto les ha demeritado sus ingresos, ya que al estar dolarizados... Perdón que te interrumpa, lo que pasa es que es un doble efecto, o sea, ellos están perdiendo por el tipo de cambio y porque están vendiendo menos. Sí, vendiendo menos precio. Sí, menos en precio, y eso pues nos está poniendo en una situación muy difícil. Muy difícil, David, porque el año pasado el productor de Sinaloa, Sonora, recibieron por su maíz $7,000, $7,050, y hoy el mercado es de $5,000, $5,200, y solamente el gobierno definió, pensaban ellos que comprando Segalmex, que no hay grandes noticias con ellos porque no son tan eficientes y se habla mucho de muchas cosas, y también por el gobierno del estado, creyeron que con 2 millones de toneladas que adquirieran, con eso iban a poder hacer que el mercado pagara un mayor precio, lo cual no está sucediendo, en virtud de que $7,000 no es el mercado, ya que eso no, lo que va a provocar es que el gobierno compre caro y venda barato, que va a guardar el grano. Nosotros estamos calculando que este programa de la compra de Segalmex y gobierno del estado va a representar un costo o subsidio o pérdida de más de $7,000 millones, que con eso parte resolverían lo que están reclamando los productores de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California, de un apoyo emergente, que la realidad no han sido escuchados. La semana pasada estuvieron aquí en Palacio Nacional, fueron recibidos por la oficina de Ciudadana, no por el presidente que ellos querían, y la realidad es... Y estuvieron con el secretario de Gobernación antes, ¿no? Sí, con el de Gobernación y Agricultura, pero pues lo que le pidieron al presidente es que ya habían platicado y que el único que soluciona y toma decisiones, pues es él. Y no han tenido esta respuesta, y es por eso que el día de hoy en 10 estados de la República tenemos tomas de aeropuerto, carreteras, oficinas, en virtud de que no ven respuesta, y los productores lo que están reclamando es un apoyo emergente, ya que de otra manera van a caer en carteras vencidas, y más ahora que ya no hay financiera nacional, y también ver si van a poder sembrar el año que entra, porque pues no van a tener recursos para poderlo hacer. Entonces es muy lamentable, David. La situación es muy complicada y yo honestamente no le veo salida. A ver, con financiera para el desarrollo, pues como había créditos, les daba oportunidad a que en momentos así tuvieran el crédito, usaran el crédito, lo pagaran en momentos buenos y que tuvieran ese colchón. Hoy no lo tienen, más que el subsidio, y que, como dices, es monumental el subsidio. $7,000 millones es muchísimo dinero. Muchísimo dinero y desviación de recursos, porque te quiero señalar que solamente en el flujo para comprar 2 millones de toneladas van a requerir $13,000 millones,
que no los tienen. Entonces, a la fecha no se ha pagado una tonelada en Sinaloa. Tampoco han salido las reglas de operación y la mecánica de Segalmex. Y eso habla lo que pasó en Financiera, de una ineficacia, de que los que están al frente no conocen, no saben, no se dejan ayudar y están poniendo en serios problemas la comercialización y el abasto nacional, en virtud de que ya las bodegas se están llenando, no se está moviendo el producto, y eso pues está causando pues mucho enojo y reclamo por parte de los productores al ver que no hay una respuesta seria, y además que no creen en Segalmex porque todavía tienen adeudos de años anteriores. No, y además tampoco creen en el secretario de Gobernación, porque este ya se va. O sea, todo lo que les haya prometido ya valió, porque hoy el secretario de Gobernación dijo que ya se va, y quién sabe quién vaya a llegar, y por bueno que sea, va a tardar semanas por lo menos en tomar los bártulos. Así es, David, y todos vamos a seguir viendo esta reclamación, a ver hasta cuándo son escuchadas las voces, porque vuelvo a repetirte, en Estados Unidos se apoya a sus productores, en Europa se apoya a sus productores, en China se apoya a sus productores, porque es un tema de seguridad nacional, el tema de los alimentos, que te vuelvo a repetir, con los alimentos no se juega, por eso estos países apoyan, porque es un tema de seguridad nacional el tema de los alimentos y más de los granos básicos. Y aquí la idea de haberles puesto un subsidio, pues muy poquito dinero, ¿no? Me dices que alcanza para 3 de cada 10, ¿no? Así es, y yo creo que no es adecuado, porque todos son productores, todos merecen, son dineros no del gobierno, sino son de los impuestos, y creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo en apoyar a nuestros productores en una situación tan difícil, porque son los que nos dan de comer todos los días, que se la juegan con lluvias, con granizadas, con sequías. Es una actividad riesgosa y que tenemos que ser sensibles ante la situación que ahorita viven los productores de estas regiones del país. Queridísimo amigo, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Gracias, David. Buenas noches.